Muy buenas noches. Nos encontramos aquí reunidos, familiares y amigos de Juan de Dios Marino Ávila y Juana Verónica Escudero González. En este evento tan importante para sus vidas, nos hemos dado a la cita para desearles en esta nueva etapa que han de iniciar juntos, que estén llenos de amor y comprensión hasta el fin de sus días. Y que este acto de amor que hacen ante la ley civil los honre a ellos y a sus familiares, y esa felicidad que les embargue el día de hoy se prolongue por siempre. En Sonoita, Sonora, siendo las 8:40 del día 13 del mes de mayo del año 2022, nos reunimos con el objeto de celebrar el matrimonio del joven Juan de Dios Mariano Ávila con la señorita Juana Verónica Escudero González. Actúan como padrinos por parte del contrayente Evangelina Solís Rodríguez y Juventino Félix, y por la contrayente Ulisa Félix Martínez y Héctor Javier Solís Rodríguez, personas que reúnen la capacidad necesaria para testificar la presente acta. El matrimonio es el único medio moral y legal de constituir una familia, porque vivimos en una sociedad la cual nos marca lineamientos que debemos cumplir quienes vivimos dentro de la sociedad. El matrimonio es una alianza, un contrato de orden jurídico y de orden público que se celebra ante la autoridad civil, que para realizarse solo basta que los contrayentes presenten y manifiesten su voluntad que tienen de unirse en matrimonio. El matrimonio se fundamenta en el amor de la pareja más que en un convenio para asegurar la procreación de los hijos, más que un contrato social. El matrimonio es el vínculo libremente aceptado y consentido. Hoy ustedes se separan legalmente de su familia, de su tronco común, se separan para construir su propia familia, considerando a la familia como la célula básica de la sociedad y el matrimonio como el estado perfecto, natural del hombre. Esta es una de las grandes responsabilidades del ser humano, una etapa a la que todos aspiramos a pasar por ella, etapa que presenta expectativas y grandes satisfacciones, pero también dentro de la vida matrimonial encontrarán ciertas dificultades, mismas que son fáciles de subsanar cuando hay mucho respeto, mucha comprensión, buena comunicación, disposición para el diálogo y sobre todo mucho amor entre la pareja. Hoy la sociedad se transforma, han quedado atrás
aquellos tiempos en que la mujer se consideraba inferior al hombre. Esas legislaciones que regulan tal situación ya fueron derogadas, dándole paso a nuevas formas jurídicas a la cual la mujer goza de los mismos derechos del hombre, pero al gozar de esas garantías, también la ley la obliga a la mujer a aportar los elementos necesarios conjuntamente con el hombre en iguales circunstancias para el sustento del hogar y la familia. La familia y el matrimonio son considerados la mejor garantía para la patria. Es por eso que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, la sociedad se complace, como también el gobierno, que le hagamos saber a ustedes que tienen el derecho de decidir de manera libre e informada el número de hijos que deseen tener. Que el día de mañana, cuando comience a cosechar el fruto de su cariño, que van a ser sus hijos, responsabilizándose no solo de su sostenimiento económico, sino de su formación integral, como lo hicieron sus padres con ustedes. Deberán guiarlos por el camino del bien, por el sendero de la honestidad, el respeto a los valores morales, del respeto al orden jurídico de la sociedad, pero además deberán fomentar en sus hijos el amor a la patria y el respeto a la grandeza del estado de Sonora. Les pregunta Juan de Dios Marino Ávila, en su libre y espontánea voluntad de unirse en matrimonio con la señorita Juana Verónica Escudero González, ¿se entrega por esposo y marido y la recibe como esposa y mujer? Señorita Juana Verónica Escudero, ¿es su libre derecho y espontánea voluntad de unirse en matrimonio con el joven Juan de Dios Marino, se entrega por esposa y mujer y lo recibe como esposo y marido? Sí. Muy bien. Ahora repitan conmigo. No hay otro micrófono. Bueno, si están ustedes, yo voy a decir, usted responde conmigo. Yo, Juan de Dios. Te acepto a ti, Juana. Como mi esposa. Como mi esposa. ¿Eran niños? Sí. Ah, por favor. ¿Ya? Sí. Y te entrego este anillo como símbolo de tu amor. Como símbolo de mi amor y fidelidad. Y fidelidad. Con todo lo que soy. Y todo lo que poseo. Prometo amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Yo, Juana Verónica. Te acepto a ti, Juan de Dios. Como mi esposo. Y te entrego este anillo. Como símbolo y muestra de mi amor. Y fidelidad. Con todo lo que soy y todo lo que poseo. Prometo amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Deseamos que este matrimonio sea un ejemplo para la sociedad, para sus familias y sobre todo para sus hijos. Vamos a proceder a la firma de esto.
Thank you.